Si queremos saber qué es la miseria y qué significa, tenemos que exponerla, no podemos quedarnos callados. Traigo este video porque quiero darles a conocer lo que pasa en el barrio Rebolo y especialmente dentro de lo que es la cercanía también al barrio La Luz y al barrio La Chinita, donde hay muchas personas en Barranquilla que viven en condiciones deprimentes y hay otras que necesitan una ayuda, necesitan una subvención, necesitan aunque sea un bono, necesitan una asistencia social y se las negamos. Y muchos aquí incluso están de acuerdo que personas de 70 años totalmente desprotegidas salgan a la calle dizque a trabajar, cuando realmente no pueden. Este testimonio lo traigo porque es fehaciente. La introducción que estoy haciendo dura más que el video, porque de verdad me impactó en supremacía. No esperaba algo de ese estilo. Y quiero que ustedes lo conozcan de primera mano. Sucedió ayer y lo traigo aquí, en este aparte. ¿Cómo vive la gente aquí en Barranquilla? ¿Cómo viven? ¿Ustedes quieren saber cómo viven? Vean cómo viven. Cerciórense de cómo viven. La alcantarilla pasa por la mitad del cuadro. Aquí está, reventada. La gente duerme encima de las alcantarillas como está aquí. ¿Ustedes creen que eso es equidad, justicia social, paz de lo que se debe hacer ante unas personas que padecen esto aquí en el barrio La Luz, en Barranquilla, a estas horas? Bien, ¿qué les parece? Saquen sus propias conclusiones. Ahí está. Este es el orden de miseria que muchas veces aquí se vive, no solo en Barranquilla, sino peor en el campo colombiano. Y está debidamente identificado. Y no podemos pasar desapercibidos ante tanta injusticia. Muchas gracias y por favor, difundan este video.